yo quería ir a confirmar que era ella, pues podía ir al basurero ahí. No. Bueno. Ay, no, baby, you're gonna make me cry. ¿Qué pasó? Se murió. Me arruinó el día, el ayer, el A Camilita le voy a hacer un huevito. Él le dice huevito, pollito, no. Ay, pero es que este cuchillo está bien grande. Voy a amarrarlo con esto para no herirme yo, porque está muy grande, así. Ajá. Solo lo que a Camilo le gusta es que yo le hago el huevito duro. Bueno, no se lo he hecho en mucho tiempo. Una vez se lo he hecho desde la primera vez. Se lo hice cuando estaba tiernita, porque no comía. Entonces lo que yo hacía es que le hacía un pollito, como que se estaba saliendo el huevito de la yema. Y entonces uno lo que quiere hacer es irlo cortando al estilo que se ve, como que ya ni veo, como que se está saliendo el pollito del huevito, como que está, ya no me acuerdo cómo se hace, chicos, algo así. Y yo le hacía así para motivarla que comiera. Luego lo va levantando uno y ahí se ve como que va a ir saliendo el pollito. Yo antes compraba las pasas para hacerle los ojitos, pero ahorita ya no sé con qué le, ya sé con qué le voy a hacer el huevito. Miren, así se ve. Entonces yo le tengo que hacer la carita. Ok, no tengo nada de pasta para pasarle los ojitos. So, me la voy a inventar y le voy a hacer con esto, los ojitos. Ah, no se ve mucho. Algo así. Y ahí está el pollito. Ahí, así está el pollito. Algo así. Así le hacía Camilita para que comiera cuando estaba tiernita, porque cuando estaba chiquita no comía mucho, entonces yo le hacía, no era así. Lo que pasa es que ahorita ya no tengo nada de las cosas que yo ocupaba para hacerlo, pero la imaginación, chicos, la imaginación. Miren, miren el pollito. Tati. Hello. Catalina. Catalina. Caída. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, chicos, y bienvenidos a otro videito con nosotros. Ahora estamos a domingo. Son como las 2 de la tarde. Disculpe, no sé por qué me veo tan blanca. Yo creo que es por el polvo translúcido que yo uso, porque yo no me he puesto tanta base. Incluso yo le hago así, miren, para quitarme, porque yo veo que me siento muy blanca, la verdad. Y no, sí, es el polvo translúcido, porque aquí es donde me lo dejé más, para que no se me vea, a mí no me sude mucho la, porque a mí me suda mucho la cara. But me voy a quitar un poquito porque me veo muy blanca en la cámara. En el espejo no me veo tan blanca, pero ya en la cámara como que sí, demasiado. Y no me gusta, no me gusta. No me gusta como que se me vea mucho maquillaje. No estoy acostumbrada a que se me vea tanto maquillaje. Así que me voy a quitar un poco. Y todavía se me ven, miren. Que miren, no ando nada casi, miren. Este calcetín viejo lo agarro para limpiar las brochas. Esto es donde los limpié las brochas, miren. Qué haragana. Teniendo las toallitas aquí donde tengo mi cajita. Y no las ocupo. Vamos a quitarlos un poquito más porque no me quiero ver tan blanca. No me gusta verme pálido, como que soy vampiro. Tengo que buscar otro color, otro tono. Así que buenas tardes, bienvenidos a otro videito. Ya andamos de este lado con esta preciosura. Miren qué bonito, esa cosita, bonita, esa cosita. Hola. La voy a cambiar, la voy a listar para el día. Ahora está súper caliente el día. Está súper, súper caliente. No estaba supuesto a estar tan caliente este día. Supuestamente hoy iba a ser un poquito más fresco que ayer. Pero resulta de que no. Resulta de que hoy va a ser un día más caliente que ayer, cuando tenía que ser al revés. Y después de ahora va a ser peor. Va a ser súper caliente. Va a estar súper, súper caliente todos los días que vienen. Supuestamente yo me alisté, chicos, porque yo me iba a ir a la lavandería a lavar la ropa. Obviamente a eso iba. Pero al final Alex me dijo que él se iba a ir. ¿Y qué creen? Yo me iba porque Alex es de los que no le gusta que yo me vaya a la lavandería. Él le gusta como que él irse. Pero tengo como una semana diciéndole que yo me voy a ir. Y yo cuando ya empiezo a listar las cosas, él ya como que dice, ah, que okay, okay, está hablando en serio. Esta ya se va a ir. Cuando ya me ve en serio, que yo agarro las cosas y como que empiezo a empacar, me dice, ok, ya me voy a ir. Siempre me decía, voy a ir mañana, voy a ir mañana. Resulta que ese mañana nunca llega. Entonces ahora yo me puse a listar todas las cosas y yo ya me iba. Cuando de repente me dice, ok, no, me voy yo. Y agarró las cosas y como ya la habías metido al carro,
se metió en el carro y se fue. Me dejó, miren, me dejó lista, cambiada y con todo. Este short me lo dio mi mamá, está súper flojo. Pero yo no tengo ropa limpia, por eso es que tenía que ir a lavar. Pero bueno, Alex se fue y andamos por aquí, por este lado. Vamos a ver qué hacemos. Yo no sé cuántos de ustedes nos siguen por TikTok. Si no lo siguen, yo no sé cómo se le cambia el nombre, pero si no nos siguen por allá, les voy a dejar. Les tengo que dejar escrito a ustedes el nombre de nuestro canal de TikTok para que nos vayan a seguir por allá. Porque últimamente estoy subiendo muchos videitos por ahí. Y me gusta estar subiendo videitos por TikTok, así que si no lo siguen por allá, voy a ver cómo les tengo el enlace del TikTok. Pero si ustedes lo siguen por allá, ustedes se dieron cuenta de las tristes noticias de que, déjenme decirles, ustedes se dieron cuenta de la triste noticia de que a nosotros se nos murió nuestro gatito, nuestra Mishu, se nos fue, se perdió, no la encontrábamos como por un día. La cosa es que ella es una gatita que era de la calle y la agarramos cuando ella estaba un poco grande. Ya tenía su tamañito y un día Alex la logró meter cuando yo me fui a El Salvador de vacaciones. Él me dijo que me prometía que cuando yo regresara ya iba a tener la gata aquí adentro porque me encantaba por su color. Era súper bonita, era grisita, bien bonita. Y me dijo, cuando vos vengas de El Salvador ya vas a ver que cuando regreses te la voy a tener aquí adentro en la casa. Y miren, dicho y hecho, cuando yo regresé de El Salvador, la primera noche que regresé del aeropuerto, abro la puerta y ahí estaba la gata en el sillón. La pudo él amansar y la subió, le entró y desde ahí nos quedamos con ella. Pero como ella estaba grandecita, no se le quitó lo callejera. No era muy callejera, les voy a decir. Ella salía a hacer sus necesidades. Cuando quería salir a hacer pipí, ella me agaba. Y cuando ya quería entrar, ella me agaba para entrar. Si acaso la puerta no estaba abierta, pero... Ay, miren, vamos a hacer un alboroto por aquí. También cuando salía afuera, como que a veces se quedaba abajo del carro, bajo las sillas o en la yarda, en el patio, se quedaba en las... ¡Ay, Dios mío! Se quedaba en las sillas que tienen en los cojines. Ahí se quedaba ella y pues esta vez no apareció. Quiero ver, esto fue... No fue ayer. Ayer fue sábado. Esto fue el viernes. El viernes por la mañana yo no la vi. Y lo extraño que en la mañana ella siempre está aquí. Que usualmente yo bajo, las acaricio, lo primero que hago. Saludo a todos los animalitos. Y no la vi a ella. Lo extraño que ella siempre se acuesta. Tiene dos lugares en la casa donde ella siempre está. Y no la vi allí ni en el otro lugar. Pues entonces yo lo vi un poco extraño. Vino la vecina aquí a la casa. Y cuando la vecina llegó a la casa me dice, mira, yo sé que tú tienes dos gatitos. ¿Qué colores son? Y le digo, yo tengo uno que es blanquito y que es negro. Y el otro que es grisito. Entonces ella me dice, es que fíjate que mi papá encontró un gatito muerto y lo metió en una bolsa. Y no sabemos si es tu gato. Y cuando me dijo así, mi corazón se bajó. Porque yo dije, puede ser que sea Mishu porque no la he visto. Y como yo les digo, ella era, en inglés se le dicen feral cats. Ella la habíamos capado, la habíamos puesto vacunas, de todo. Pues la única cosa era que ella se salía afuera y entraba. Era así, no se podía mantener solo adentro la gatita. Siempre quería salir. Pues ella me dijo que la había puesto en la basura y que cuando yo quisiera, si yo quería ir a confirmar que era ella, pues podía ir al basurero y la habían metido ahí en una bolsa. Me sentí bien feo porque me dijo que la había metido en una bolsa. No fui ese día, fui hasta el siguiente día, que fue ayer. Ayer en la tarde estuvo mi mamá y mi primo vino a hacer un asado aquí. Y ahí estuvimos haciendo un asado. No creen, esa brocha que ella tiene, le he dado las limpias. Yo tengo varias, esas no están usadas. No vayan a pensar que son brochas usadas porque ya me van a criticar. No, no están usadas esas brochas. Yo uso otras brochas que las tengo aquí adentro. Ayer agarré el valor en la tarde de ir con Kevin a revisar la basura. Yo la verdad no creía que fuera ella porque una vez se nos fue como un día, dos días y regresó. Y entonces yo la verdad no creía que era ella. Pues cuando fui con Kevin logré ver... Bueno, aquí les dejo. Bueno, you guys, mi vecina me dio unas noticias de que nuestro gatito lo encontraron y lo embolsaron. So, me dijo de que me viniera a confirmar si era él o no. So, vamos a ver. Ella lo metió en la basura, creo. I think it's probably this one. Creo que en esta tal vez lo metió. Okay, Bobe. Ay, yo no quiero ver. Es que yo no sé si es él, pero es que no ha llegado a la casa todo el día. No, no, no. ¿Es este one? Oh, it's probably ahí. Yo creo que en ese está porque es la única bolsa que está ahí. Yeah, this is it. It's really bad. Like, it's really... Wait, can I just, like, poke a hole in it? Why don't you just take it out?
You might as well bury her. Pero que está bien amarrado, no lo puedo destapar así. You might as well bury her. Okay, let me just check if it is her. Uy, va a salir todo. No lo destapé. Pero es que yo no sé si es ella. Oh, el collar. Oh, yeah. I don't know where it is. No le siento collar. You're happy. Pero no tiene collar. ¿Ya le agarraste la cabeza? Yeah, this is her hat. Unless he took it off. ¡Tené, pues! Oh, okay. Gamichu se murió. Ellos me dijeron ayer de que lo habían metido, pero no sé si es ella. Pero no le siento. Michu. Pero ya la gris. Hoy está Pepa aquí, te puede ayudar a hacer novio. Por eso, pero yo quiero ver si es ella. Sí, pues, mami dice que no la abra, pero yo no sé si es ella. Pues no, ¿y qué tiene? No, just make the hole. Solo voy a, right, okay, solo voy a ver el hoyito. Pero Michu no ha venido desde ayer. Do you want me to open it here? No, I would say let's wait till you make the hole. Okay, so la llevamos aquí. Creo que es ella. Creo que es eso. What if this is not it? Yeah, this is just like garbage. I'm sorry, guys. No me estoy riendo, but... Okay. Necta. Fue como todo pasó. Luego que sacamos la bolsa de la basura, pues la trajimos nuevamente para la casa. Y estando aquí en la casa, Julio, el que vive con nosotros, el que sale ahí, que sale con una, bueno, los dos que salen con gorra, me dijo que abriera la bolsa, pero yo le dije que ya tenía varios días de estar quizás muerta y que mejor abrieran el hoyo y que nomás tuvieran el hoyo abierto, iba a abrir la bolsa para chequear si era ella y si ya llegaría, pues de un solo se metía el hoyo. Mi primo empezó a abrir el hoyo. No va a llegar. Ahí estaba enterrada, Coco. Coco está allá. Sí, pero estaba aquí el otro, el hijo de la Summer. ¿Cómo se llamaba? El hindú que le llamaba Baneshi. Oh, Baneshi, sí, Baneshi está ahí. Oh, Baneshi ya tiene, ya son los huesitos los que están por ahí. Ya ni han de estar los huesos. Oh, para ver si es cierto que es él. No, pero todavía no pienso. No, espérate, que tiene que estar bien, porque puede yeder. Uh-huh. Después no, no se va a aguantar la... Esa... No, no, le, no te metas, no te vayas a poner eso en la boca, mamá. ¿Qué está tocando eso? Yo no... ¿Ah, no? No, porque esto estaba en la basura, mamá. You're so funny, no te voy a poner. Oh, I'm blocking, sorry. ¿A dónde está la cabeza de él? Aquí está la cabeza. Ahí, ahí está. Aquí. ¿Pero Michu es tan small? Búscale los pies. Ya le busqué. Aquí está un brazo, mira. Aquí está la uña. Aquí está la cola. No hay necesidad de abrir bien grande la... Un hoyito pequeño. ¿Ya? Y Julio abrió la bolsita y cuando la abrió pude ver de qué era, si era un gato, pero como tenía mucha sangre le vi todo esto negro, entonces yo dije no es ella. Yo creo que ahí está bien, yo no creo que ella daba. Ok, vamos a ver si es cierto. Lo raro es que ella andaba a collar y ella no anda. No. Bueno. Oh, yeah. Sí. Yeah. Pero le han aplastado la cabeza, le pasaron encima. ¿Qué? Quítate, mamá. Quítate. Sí. Ven, pre. Le aplastaron la cabeza. Pero ya cuando a él le dio asco, pero cuando él se apartó, yo abrí más la bolsa. Y cuando la abrí más, sí pude ver que esto, la parte de era nuestra gatita Michu. Ya llovía mucho, yo creo que quizás el esposo de mi vecina le pasó la llanta encima. Pero pues, no, la vi mejor porque como tenía tanta sangre que se le ve negro. Pero mejor la vi por aquí, sí. I saw the gray and the white. No tenía collar.
No tenía collar. Y ese collar no se podía caer. Que se engrampaba y ya no se quitaba. Unless when he picked it up, it just... Se lo quitaron, quizá. Thank you, guys. Thank you por el santo sepulcro de Misho. Yo nomás le vi el color de ella. Pero está bien negrita de aquí. Oh. Pero toda la, toda la cara la tiene... Pero, ¿y cómo me levantaron? A lo mejor... Yo creo que él mismo la debe haber atropellado. Porque la señora con la muchacha vino a tocarme la puerta ayer. Ha de haber estado echado. Yo le entendí que él dijo... No, a mí me dijo la muchacha... Mi papá y el señor de enfrente le encontraron. Me dije, ¿a dónde? No le supe entender a dónde fue que... Solo me dijo, mi papá solo la metió en una bolsa, ¿no? Ha de haber estado echado debajo del carro, a lo mejor. Yo creo que le debe pasado. Ha de haber estado echado debajo del carro y no se fijaron. Well, check if si hay mancha. It's okay, baby. Ya no tenía cara, solo tenía todos los sesos de la cara, la sangre y ya hería. Entonces yo solo la agarré y la metí al hoyo y que había hecho mi primo Lecta y la sellamos. Lo triste fue de que Camilita estuvo escuchando un día antes, pero como que no le puso mucha importancia. Lo triste fue de que ella lo estuvo tocando la bolsa conmigo. La estuvo tocando y sintió que era Misho. Y cuando sintió que era Misho y la vio, cuando yo la abrí, se puso a llorar. ¿Qué pasó, mamá? Ay, no, baby, you're gonna make me cry. Stop. Pasó llorando toda la tarde, ella se puso muy malita y yo me sentía tan mal que yo quería llorar también, pero donde la vi que ella se puso mal, mejor yo me aguanté las ganas de chillar, porque yo dije, si yo me pongo mal, ella se va a poner peor. Entonces lo que yo le dije, Misho ya estaba en el cielo de los gatitos y allá nos va a esperar a nosotros, nos va a esperar en el cielo de los gatitos. Y le enseñé un video en YouTube que enseña a gatitos jugando como en el cielo, así que así la pude calmar porque estaba bien triste. Yo le dije que le iba a agarrar otro gatito porque anda un gatito tiernito por ahí, pero ella me dijo que no, que ella no quería otro, ella quería a Misho. Pero con el video que le enseñé de los gatitos en el cielo se calmó, gracias a Dios se calmó. Todavía me menciona y todavía va ahí atrás y dice que ahí está Misho, pero ¿qué vamos a hacer, chicos? ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo malo de tener un gato que entra y sale. A ella por eso yo la primera vez le había puesto una vacuna que es distemper, que ese distemper es para el gato entra y sale y no puede traer las bacterias y todo eso, virus de afuera para adentro. Pero sí, esa gatera es súper linda, chicos. Esa gatera hermosa. Pero bueno, ya no está con nosotros. Nos regaló 6 años maravillosos. Una gata súper cariñosa. No creo volver a encontrar otra gata como ella. Era un amor esa gatita. Ah, me hace falta. Me hace mucha falta. Pero bueno, ya está en el cielo, ya no podemos hacer nada. Creo que el vecino le puso la llanta encima. Voy a recoger aquí, chicos. Voy a cambiar a la niña porque le voy a tomar la foto que ando súper atrasada. La foto de los 11 meses y la vamos a cambiar. Así que la voy a cambiar y vamos. Ay, miren, ando botando todo. Ok, chicos, le voy a poner este outfit a Catalina. Este le voy a poner. No sé si le va a quedar muy grande porque es de 12 a 18 meses. Miren que no me fijé que era de 12 a 18. Solo lo agarré y le voy a poner este. Le voy a poner este para que le vayamos a tomar las fotos. Estos son de A. Me voy a comprar Choco Bananas al señor que me encanta cómo los hace. Les voy a enseñar. No duró mucho tiempo cambiada Catalina, miren. Toda peinada anda ya. Porque Alan decidió de que van a meterse a la piscina. Yo anduve recogiendo un poquito aquí porque sí hay un gran tiradero. Me puse a recoger un poquito. He echado agua, todo el cemento porque se siente un vapor, chicos. Un vapor tan caliente. Pero Alex acaba de venir y yo le puse el traje de baño a las niñas. A Camila no le pude ir el traje de baño. Pero antes de que ellas se metan, vamos a ver si doblamos la ropa. Porque dijo Alex que estaba bien caliente la lavandería. ¿Qué pasa? Y Camilita ya anda ahí, pero la vamos a bajar a meter mientras nosotros vamos a doblar la ropa. Así que vamos a lavar la ropa. Vamos a lavar la ropa. Time for the weekend, work is coming to an end. I got my eyes wide open, savoring the moment, trying to breathe it all in. If I could slow down the clock, I would. When I'm with you, I just feel so good.
Sí, se metió un ratito, miren, pero ya se salió. Está tan rica el agua, chicos. ¿Cómo lo quiere? ¿Qué te dice? No le gusta que termine, pero cuando termina la pizza bien, ¿es precio? Yo también quiero que esté más caliente el lado todavía, pero está bien. Yo, lastimablemente, chicos, yo no me puedo meter a la piscina porque ando con la comadre. Me arruinó el día, el ayer, el ahora, el mañana. No me puedo meter porque ando con la comadre y pues es muy sucio meterse, si no me gusta. Nunca he sido partidaria de meterme a la piscina cuando ando con la ruler. Nunca he sido partidaria, así que voy a sentarme en esta vez, pero no aguanto el calor. Vieran que está calientísimo. Ya me voy a quitar este maquillaje. Lo que voy a hacer es que hay un chorrito de que la manguera tiene un hoyo. Voy a ver, no sé si ustedes pueden ver que allá está como respingando. Por allá, quiero ver. No, ustedes no lo logran ver, pero voy a ver si me pongo así a mojarme por ahí con la nieve porque está demasiado caliente. Saludos, chicos, ¿cómo están? Yo creo que hoy no se van a conectar muchos porque muchos están celebrando, está temprano. Por lo menos aquí son las 4, creo. O cerquita de las 4 a las 4, no sé qué horas son donde ustedes me están viendo. Orgullosamente digo que yo soy una migrante, me vine de migrante, me vine mojada y me vine con mi mamá a los 4 años. Catalina se parece mucho a su papi. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué pasó? Se murió. ¿En serio? ¿Cuándo se murió? ¿Qué? Ayer se la llevó, ¿cuándo? Noche se la llevaron para el hospital. Oh, chicos, los voy a tener que dejar porque nos acaban de decir que un familiar de mi papá se acaba de fallecer en El Salvador por el virus. Así que ahorita les acaban de avisar. Chicos, los voy a dejar entonces. Voy a ver si me conecto más tarde. Los vemos, chicos. Disculpen por desconectarme así, pero nos acaban de dar malas noticias. Ahorita le acaban de avisar. Ay, Dios mío. Te va a tocar mojarte. Ya se me está mojando los pies, Alex. I'm here. No, quítate. I'm here. Stop, voy a bajar a mami. Stop. Please. I'm right here. El único que sobrevivió a la batalla fue mi Kevin. Nada. Ey, te faltó a Kevin. Mojalo, no se vale. No sé, la comí los peinados. Oh, God, you guys. Nos dimos la batalla mortal. Nos mojamos. No sobrevivió nadie. Yo me mojé. No, a Kevin no. A Kevin no. Alex, lo mojamos todo, Alex, con Camilita. Le emboscamos en el garaje. Ay, me voy a cambiar porque tengo frío. Siento que hasta más me picaron. Bueno, you guys, hemos llegado al final del vlog. Y no interrumpo a don Alex porque él está haciendo un examen de 30 horas. Y necesita como concentrarse. Tiene que sacar eso para que al final él pueda tener un certificado. Ok, guys, te voy a grabar
esta despedida aquí en la cocina, en el comedor, en el cocina, en el comedor, en la cocina, porque Don Alex está ocupado ahí espérenme, chicos, que estoy viendo a Camila, que se me está moviendo. Catalina, ay Dios mío, disculpen, ya estoy toda regresada. Ok. So, me vine para acá porque Don Alex está haciendo unas preguntas, un curso para sacar un certificado, como un certificado y un permisito para poder trabajar en la ciudad. Y necesita hacer 30 horas. Se llama, el programa se llama OSHA y necesita comprar 30 horas. Necesita, ¿cómo? Oh my god, I'm sorry por todos los ruidos de los cohetes, but uh-oh, eso sí lo asustó a la niña. Está muy bien. Es que hoy sí están con bastantes cohetes este año. Desde hace como empezando el mes, mediados del mes pasado, han estado tirando cohetes y cohetes y cohetes, como que la gente está como que asada, no sé. Ok, pero me quería despedir. Oh my god, ahí va otro. No van a dejar dormir a la niña. Espérame, es que se despertó. Buenos días, chicos. Ya ayer yo ya no les pude continuar grabando porque ustedes vieron de que no me dejaban la bulla. Pero sí me quiero despedir de ustedes y les quiero dar muchísimas gracias a ustedes por estar. Ustedes estuvieron conectados en el en vivo con nosotros. Ustedes se dieron cuenta de que nos dieron la noticia de que mi mamá salió cuando yo estaba en vivo con ustedes. Y justo cuando yo estaba en el vivo me dijo de que falleció una tía de mi papá. Y allá en El Salvador por el virus. Lo curioso es que ella se fue al hospital, parece que se fue, digamos, se fue hoy en la noche como a las 11 y ayer, ya mañana, solo duró unas horas en el hospital. No duró mucho tiempo, no sabemos si es porque la gente, quizás, no sabemos, la verdad no sabemos, no voy a decir nada porque no sé la verdad por qué la gente está falleciendo tan rápido en El Salvador y aunque le lleven al hospital. Pero sí, ella falleció. Yo la conocí cuando fui a El Salvador. Muy dulce la señora. Yo la verdad no la conocía de tú a tú. No tengo recuerdo de ella, de yo chiquita. Para mí es alguien como... no un extraño, pero no como alguien que yo veo seguido. Nunca hablaba con ella. La única vez que yo la vi fue cuando fui a El Salvador. Ella vivía en la casa donde vivía mi bisabuela, entonces por eso la conocí, porque fuimos a conocerla y ver la casa de mi bisabuela para ver cómo estaba la casa y todo. Y cuando fuimos, pues ahí tiene ella una tiendita, ella se llama, le dicen la tía Tita, y ella fue la que falleció, para todos los que estaban preguntando, porque yo sé que muchos se quedaban preguntando en el vivo ayer qué pasó cuando yo dije que si alguien se había fallecido. Pues sí, fue la tía de mi papá. Entonces, pues mi mamá se fue para donde mi abuela, por parte de mi papá, a estar un ratito ahí con ella, pues porque es familiar, como quieras, familiar. Y sí, ella es la que falleció. Parece que en El Salvador se están poniendo muy críticas las cosas, muy feo. Pero eso es todo, chicos, eso es lo que yo les quería decir a ustedes, para que no se preocuparan, porque yo sé que algunos de ustedes se quedaron con la duda de qué es lo que estaba pasando. Cómo me desconecté así bien de repentino. Mil disculpas por haberme desconectado así, pero no sentía correcto quedarme en línea hablando con ustedes y mi mamá platicándonos de que se había fallecido alguien. Como que era mala educación estar ahí practicando con él y platicando con ustedes, chicos. Pero eso es lo que les quería comunicar. Estamos el lunes, gracias a Dios estamos a otro día. Yo Alejandro ando grabando por aquí. Eso si me ven con esta misma ropa en el siguiente video, no se asusten, porque quiere decir que Alejandro grabando el mismo día ahora con la misma ropa. Para que no se vayan a asustar, estamos súper caliente ahora. Está, déjenme decirles, está tan caliente afuera, chicos. Mi mamá y mi papá anduvieron cortando la grama. Se está a 87 ahorita y se siente a 93. Y hay mucha humedad y no hay viento. Está fregando que no hay viento, pero nosotros aquí adentro, gracias con los aires, pues nos ayudamos un poco porque está muy caliente. Pero de todos modos, chicos, los saludos, yo sé que estoy con el pendiente de los saludos, no se los hicimos porque
hemos estado bien ocupados este fin de semana y no me he dado tiempo de anotarlos. Pero sí, para mañana, si subo video mañana o si subo video el martes, el miércoles, cualquiera de esos dos días yo les voy a subir los saludos, los que dejaron el gatito en el video, dos videos atrás. Así que no, no piensen que no les voy a mandar los saludos. Sí les voy a mandar los saludos, hay muchos saludos por mandar. Pero yo me despido por este día. Muchas gracias a todos. No olviden suscribirse, darnos esas manitas arriba si ustedes son nuevos aquí. No, en este no, porque me van a hacer mucho. Si son nuevos por aquí, solo déjenme saber que son nuevos. Y yo me voy a despedir. Por favor, activen esa campanita para que les llegue la notificación de todos los videos. Y si no les llega la notificación, chicos. Bueno, chicos, yo me despido. Bye. ¡Uno! ¡Quiero!